Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos en un nuevo video para el canal, muchachos. Esta vez nos encontramos en la serie de FODMODS, muchachos. Y empezamos desde donde le damos en el capítulo anterior. Episodio en el que estuvimos consiguiendo vaquitas y muchos conejos, muchachos. Bueno, no sé si se acuerdan, pero solo teníamos dos conejos, muchachos. Pero bueno, ya les muestro qué pasó con ese tema. También quería agradecerles muchísimo, de verdad, por todo el apoyo que le están dando al canal, muchachos. De verdad, es un apoyo impresionante y me agradezco de verdad todo el apoyo que les están dando los videos y a la gente que se ha suscrito al canal, muchachos. De verdad, muchísimas gracias. Ya llegamos a los 900 suscriptores, muchachos. Estoy muy agradecido por eso, muchachos. Y bueno, muchachos, ahora sí, siguiendo con el video. Y después de darle las gracias rotundamente, gracias por ser 900 suscriptores en el canal, muchachos, voy a hacer lo siguiente, muchachos. Voy a mostrarles qué pasó con los conejos, porque pasó un temita con los conejos. Muy bueno, es algo que no pude controlar. Bueno, lo tengo controlado por ahora, pero no sé qué hacer con ellos. Porque es que ellos se reproducen solos, muchachos, y se reproducen bastante, bastante rápido. No sé si están viendo la cantidad de conejos que hay aquí. O sea, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, hay 13 conejos como en... Yo estoy jugando como 2 horas, algo así, o 1 hora en el mundo. Y todos esos conejos se generaron, o sea, salieron. Ellos mismos procrearon, o sea, ellos procrean solos, no hay necesidad de darle zanahoria ni nada. Ellos lo hacen solos, no necesitan ayuda y hay bastantes. Y la vaca, no sé por qué se metió ahí. Vaca, ¿por qué estás ahí? Quisiera salir de ahí. Bueno, dejemos la vaca ahí por ahora. Acá está la otra vaquita que también quiere hacer la granja, muchachos. Pero por ahora les quiero mostrar todo lo que hice, muchachos. Van a ver. Bueno, les voy a mostrar algo acá. Miren todo esto. Miren todo esto. Todo esto lo tuve que yo, bueno, quitar a mano, muchachos. Bueno, tuve un poquito de ayuda. Ya les voy a mostrar cómo tuve un poquito de ayuda. Descubrí todo esto, muchachos. Todo, absolutamente todo esto lo quité. Lo quité mayormente yo. Ya lo último fue que me ayudó un señor ogro. Me ayudó, ya les voy a mostrar cómo me ayudó. Pero sí, lo quité absolutamente todo solo. También me tocó ir al Nether y farmear absolutamente piedra luminosa para este video. Y pues, como ven, ya la puse. La iba a poner durante el video, pero es que se generaban una cantidad de bichos, pero exagerada, es exageradísima. Y ya le puse iluminación y le puse el techo de madera, muchachos. Ya ponemos el piso de madera, que por acá talé muchísimo, muchísimo. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 stacks, muchachos. Y si se preguntan por qué tengo esto y tengo diamante, es porque fui al Nether y revisé, me dio por revisar el cofre que habíamos dejado en el Nether, ¿no? Que lo habíamos dejado solo y abandonado. Y resulta que me había dejado todo eso. Me había dejado
espere que no está acá. Este Bloodhem, gema de sangre, el Nederiteore, el diamante, el polvo de Blaze, las monturas, la armadura de caballo de diamante, todo eso me había dejado, muchachos. O sea, me había dejado una cantidad impresionante de cosas. También, bueno, esto fue un montón de trabajo, muchachos. O sea, literalmente, por eso les subo el capítulo tarde. Porque, o sea, fue una locura hacer todo esto que hice. Remodelé todo esto, muchachos. Acá lo puse absolutamente todo que estuviera plano, plano, plano. Quité esos de los lados. Ahorita vamos a hacer la muralla, muchachos. ¿Y por qué dejé este capítulo de FoxMod para eso? Exactamente por eso. Porque hay bastantes cosas por hacer y voy a hacer la mayor cantidad de cosas que pueda en, bueno, en 40, en 50 minutos, muchachos. Porque tampoco quiero que acá sea una o dos horas, porque ya es un poquito extenso lo que habría que hacer. Bueno, a dormir, porque la cuestión es que se me están generando bastantes, bastantes ogros, muchachos. Y cuando se me generan ogros, ellos, no sé, se les da por atravesar mis muros. Y lo rompen, literalmente lo rompen así porque sí, porque quieren, porque pueden y porque no les da miedo, muchachos. Así, bueno, toda esa madera, muchachos, no sé si se nota, pero ya si ven que hay como menos árboles, porque todo eso lo saqué acá. O sea, todos los árboles literalmente los talé, estoy talando todo eso porque voy a expandir la muralla hacia allá y hacia allá, muchachos. ¿Por qué? Porque ya no me queda espacio. O sea, el castillo es muy grande y no, ya no me queda espacio para nada. Y los allá que hay, ahí están mis caballos. Y los aldeanos necesitan espacio, muchachos, porque sí, voy a traer aldeanos, muchachos. Voy a hacer una villa. Entonces, cosas por hacer hoy, muchachos. Voy a tapar todas estas zonas de madera, que vamos a empezar ya, muchachos. Voy a taparla toda en madera. Y luego de esto voy a hacer uy, ¿qué iba a hacer, muchachos? Voy a hacer la granja de las vacas, muchachos. Voy a hacer la granja de las vacas. Uy, otra de la alarma, joder, madre mía. Voy a hacer la granja de las vaquitas. ¿Para qué? Para que ellas estén felices y contentas. Ustedes dirán, ustedes dirán, ¿qué rayos va a hacer en esta zona tan amplia y tan grande, no? Lo mismo me estoy preguntando yo. Pero tengo varias ideitas. Una va a ser la zona de los cofres, obviamente. O sea, no voy a desperdiciar todo este espacio para no hacer una zona de cofres donde puedo meter como 55.900 bloques. También gasté mucha realmite, muchachos. Demasiada realmite, o sea, tuve que hacer como dos palas y tres picos, algo así, porque literalmente, o sea, es que era una barbaridad picar todo esto. Fue una barbaridad, fue una locura picar todo eso, pero bueno, lo quería picar. Pero les iba a mostrar un poquito cómo iba quedando antes, pero es que si lo picaba dentro de cámara, muchachos, esto iba a ser un despropósito. O sea, no me quiero imaginar todo el tiempo que hubiéramos estado ahí invertido, porque los capítulos son de media hora. Entonces, imagínense. Acá y estuve como, ¿qué les digo? Estuve como dos horas, muchachos, picando todo esto. Estuve dos horas o más, yo creo que estuve como cinco horas picando todo eso. Ya lo último, pues dije, no, me voy a dormir porque literalmente ya no podía, muchachos. Ahí pasó algo muy curioso en FoxSur, muchachos. Estaba tomando la miniatura, la dichosa miniatura. Y bueno, les voy a explicar en FoxSur, pero bueno, les voy a explicar acá un poquito lo que pasó. Estaba tomando la dichosa miniatura del último video que les subí, muchachos. De la, bueno, es que no sé qué nombre tiene eso, pero de la habitación flotante, se podría decir. Y estaba montado, digamos, no sé, estaba montado en un pilar, muchachos. Y de la nada, me morí. O sea, no me morí, ya era de noche, ya tenía sueño. Y me quedé dormido. Y hubo un momento donde me desperté. Y fue porque me caí de la columna que había hecho para tomar la miniatura. Me caí y popié el último tótem que tenía. Pero bueno, ahí va la cuestión. Que después iba a tomar la miniatura otra vez porque no la había tomado. Y me volví a quedar dormido, muchachos. Pero es con la diferencia de que esta vez no me desperté. Entonces no supe que morí. Entonces perdí absolutamente todo, muchachos. Pero fue culpa mía y fue fuera de cámara. Entonces yo creo que estas cosas las voy a sacar de creativo, porque no se me hace justo para ustedes que yo haya perdido todo fuera de cámara. O sea, no es justo. Y además ustedes no lo vieron. Si ustedes lo hubieran visto, bueno, me hubiera resignado a perder todas las cosas que tenía. Pero no, voy a recuperarlo con el creativo, muchachos. O sea, voy a abrir el LAN y voy a utilizar el creativo absolutamente y netamente solo para eso, porque, o sea, es que perderíamos los picos, perderíamos
La pala, no, muchachos, perderé un montón de cosas que no quiero perder. Y pues es mejor, esas cosas son mucho mejores para avanzar en la serie, muchachos. Literalmente tenía de todo en ese inventario y no lo voy a perder por un error mío al tomar la miniatura, la verdad. Porque fue un error mío, no fue nada más. Pues me quedé dormido, no sé en qué momento me quedé dormido, pues literalmente la tecla se oprimió sola y quedó que en la otra me empujó un esqueleto, si no estoy mal. Aunque de hecho no miré la muerte, creo que tenía tanto sueño que ni miré la muerte. Yo dije, ah, yo tomé la miniatura, ya que estaba, porque me puse en creativo para ver qué había pasado. Me puse en creativo, abrí el LAN y me puse en creativo a ver si estaban mis cosas. O sea, yo fui a recuperar mis cosas en Survival, no estaban, entonces yo me espanté y dije, ¿qué pasó acá? Y literalmente ya era de noche y dije, ya fue, voy a tomar la miniatura en creativo, no me importa nada. Y sí, muchachos, tomé la miniatura en creativo, pero les prometo que no va a sacar nada fuera de lo común, solo va a sacar mi inventario, porque pues digamos que no me gusta haberlo perdido así de tonto. Si hubiera sido, no sé, en la pelea con la dragona, en una pelea más épica contra el Wither, ahí yo les creo que hubiera perdido mis cosas con honor, pero es que así las perdí muy tontamente, muchachos. Es que de verdad popié el tótem de lana y el otro tótem también lo popié fuera de cámara, pero bueno, ese sí lo voy a dejar así porque pues ese sí se me hace justo haberlo perdido porque fue un descuido mío alistando el episodio, fue un descuido mío y yo estaba despierto, estaba totalmente en mis cinco sentidos. Entonces sí se me hace que fue un descuido mío, entonces no, ese tótem no lo va a recuperar, solo va a recuperar el tótem que bueno, popié estando dormido y va a recuperar mi inventario obviamente porque lo perdí absolutamente todo. Y creo que tenía hasta las cosas de construir encima. Entonces no quiero. La verdad, no me da muy buena espina perderlo todo, ¿no? Pero bueno, dejando eso de un lado, de verdad sí estuvo bastante complicado. Creo que ya les habré mostrado la escena de logro, muchachos. Que se me olvidó hacer como el cambio de cámara. Para eso. Uy, hijo de madre. Yo creo que sí me alcanza, muchachos. No sé. Estoy bastante asustado. Porque no sé si me vaya a alcanzar la madera, pero para el techo me alcanzó la madera. No sé cuánto tuve que picar, pero no fue, no creo que haya sido más de 5 stacks de madera no refinada. Uy, eso sí, estaría muy heavy. Que no me alcance estaría bastante heavy. Porque yo hice los cálculos y yo dije, bueno, con esto me alcanza, confiadísimo de la vida. Confiadísimo de la vida porque pues yo dije, tengo acá 5 stacks, o sea, estuve como 50, bueno, como 20 minutos picando los 5 stacks. Y que no me vaya a alcanzar, o sea, ya me desconcierto un montón. A ver, por favor, alcance. Yo creo que sí alcanza. A ver, uy, es que me falta bastante. Me falta todavía tramito por llenar. Aunque creo que el stack me da como 5 stacks. Ya miro cuánto me da. Ya miro cuánto me da con exactitud. Tengo que mirar eso porque ya me está dando como cosa que no me vaya a alcanzar. Si veo que no me va a alcanzar, voy a empezar a rellenar esa zona. Porque esta zona que estoy rellenando no la voy a trabajar aún. Voy a mirar qué decoración hago acá porque es un espacio bastante, bastante grande. Pienso hacer bastantes cositas. Es un castillo, muchachos. Entonces, pienso hacer bastantes cositas. Allá donde los cofres, pues va a ser el almacén, obviamente. Voy. Están sonando muchos ruidos. Voy a poder ordenar muchísimo, muchísimo mejor todo lo que tengo, muchachos. Ya vamos a poder salir de expedición y de aventura. Y ya con la granja de vaquitas voy a hacer por ahí unas tres mochilas, literalmente. Ah, pero bueno, es que las mochilas se pueden mejorar, muchachos. Las mochilas se pueden mejorar. Entonces yo creo que estaría mejorando la mía por una extra, extra grande. También hay una, muchachos, que bueno, ya se las muestro. Que es como un Ender Chest. O sea, es una mochila, pero es un. Como digamos, no sé si me explico. A esa mochila yo le meto un ojo de Ender. Y esa, sí, esa mochila es como un Ender Chest. Si yo pierdo esa mochila y hago otra mochila de Ender Chest, sí, voy a seguir teniendo las cosas ahí. O sea, es una mochila interesante para guardar las cosas que digamos sean de bastante valor. No sé, diamantes. No sé, algún ore importante que si digamos yo esté en una dimensión bastante peligrosa pueda recuperar esas cosas con la Ender Chest, muchachos, y no se vaya a perder, digamos la mochila se pierde y yo sigo teniendo mis cosas ahí.
De pronto en algún video se los muestro, bien lo de las mochilas. De pronto en algún video les explico los mods. A ver, porque hasta ahora, literalmente hasta ahora yo también los estoy entendiendo. Los estoy entendiendo porque son bastante, bastante complejos de entender. O sea, no tanto complejos de entender, sino tienen bastante variedad de cosas. Tienen muchas cosas, muchas cosas. Que no sé si va a poder... Bueno, pues tenemos series lo que falta, yo creo. Todavía faltan como... O sea, faltan como... Es que no me acuerdo cuántas dimensiones son. Son como 10 dimensiones, muchachos. Pero tengo que mirar esas dimensiones bien. Porque hay una dimensión que yo no entendí mucho, muchachos. Porque había un imán que me atraía. En una dimensión, un imán. Ahí ya haciéndoles un pequeño spoiler. Había un imán que me atraía. Y no me dejaba jugar. Y literalmente morí como 50 veces por eso. En otro mundo aparte. En el mundo de pruebas que yo hice. En ese morí como unas 50 veces por ese imán, entonces no entendí muy bien. Y la verdad agradezco no haberme metido en Fox Mods, porque me hubiera puesto a llorar. Me hubiera puesto a llorar si hubiera perdido todo, hubiera sido re injusto. Literalmente metiéndome en el capítulo y muriendo a la primera. La primera es como una dimensión de nieve, muchachos. Una dimensión helada que tiene bastantes cositas interesantes. Pero había un problema, muchachos, que los cofres en las dungeons no me daban nada. No sé si era porque era el primer mundo que creaba, pero la verdad no creo que tenga algo que ver eso con la no generación de cosas en los cofres, muchachos. Bueno, vamos a dormir, muchachos, porque a veces se generan bastantes bichos, o se generan ogros infernales que me destruyen mi casa totalmente. Es que los ogros son... Literalmente estoy odiando los ogros en esta serie, muchachos, porque creo que no le tomé foto, pero un ogro me destruyó esa torre por intentar entrar a asesinarme. Ahí abajo, yo estaba ahí abajo donde estamos poniendo la madera. Y el ogro intentó bajar a asesinarme. No sé, me tiene manía el ogro. Si ven esto es porque estuve en el pueblo recolectando un poquito de pan. O sea, literalmente creo que fue el día en que más recolecté pan, muchachos. Impresionante cómo recolecté pan. Porque necesito bastante comida para moverme. Porque estaba en constante movimiento y ya me estaba quedando sin comida. O sea, no sé. Ya les muestro toda la piedra que saqué, muchachos. Absolutamente toda la piedra que saqué. Pero hubo una parte donde no me dropeó tanta piedra. O sea, tendría más piedra si no hubiera hecho lo del ogro, muchachos. O sea, pues de hecho el ogro llegó de la nada. Literalmente me empezó a pegar unos golpes, pero abruptos. No me va a alcanzar la madera, muchachos. O sea, ya estoy resignado que no me va a alcanzar la madera. Quiero llorar porque literalmente... Pensé que había calculado la madera exactica para hacer esta tarea, pero creo que vamos a tener que ir por más. Pero no quería picar madera. De hecho, conseguí absolutamente todos los materiales para no tener que estar en este capítulo yendo por nada. Porque pues, este capítulo es como de construcción y decoración de la casa, muchachos. También de granja. De granja para empezar a hacer nuestras mochilas ya, para empezar a procrear las vacas. Y en próximos episodios, muchachos, estaremos haciendo un zoológico. Un zoológico porque resulta y pasa, muchachos, esto es algo que les quiero contar. Que es, no sé, los escorpiones desaparecieron. Ya no tengo escorpiones, muchachos, ya los escorpiones desaparecieron de la faz de la existencia. Porque fui a mirar, no sé si por todo el tiempo que estuve acá, no sé si los asesinaron. No sé qué les pasó a esos escorpiones, muchachos. El caso fue que no los volví a ver por acá. Esos escorpiones como que emigraron, dijeron, no, usted no nos pone atención. Así que nos vamos de acá. Nos vamos donde sí nos quieran. Se fueron a hacer su propia vida, muchachos. No sé qué hicieron esos escorpiones, la verdad. Si les soy sincero, los escorpiones literalmente desaparecieron. Y, bueno, me quedaba uno. Me quedaba el hijo 2 de Doradito. Y lo metí en la torre y murió. No me pregunten cómo. Creo que subió muy alto y se... bueno, sí. Ya sé cómo murió. Intentó subir a lo más alto de la torre y murió estrepitosamente entre terrible sufrimiento por encaramarse por allá. Es que esos escorpiones eran muy Spider-Man, muchachos. Pero bueno, en algún momento tendremos que ir a conseguirlos de nuevo, los escorpiones, porque me gustan bastante los escorpiones. Son bastante útiles para lo que serían las montañas y esto, porque literalmente usted los suben de lana, o sea, los suben muchísimo los escorpiones. Es como que usted está en el bloque 57 y literalmente yo creo que de un solo golpe... ¡Uy! Eso lo tendría que intentar. Subir a la altura máxima de Minecraft con bloques, ¿no? Y con el escorpión que me intente subir de un solo golpe todos esos bloques. No sé si se pueda. Tendría que intentarlo. Pero bueno, sí, me faltó... Yo creo que me faltaron como 2 stacks de esto. O un stack, yo creería.
Pero me faltó picar más. Pero bueno, quedaría así. Les quería mostrar cómo quedaba terminado. Pero bueno, muchachos, no sé qué pasó, se me huyó todo. Ay, Dios, me abrió el mapa. ¿Sí ven cómo ya se ve en el mapa la casa? A ver, vamos a empezar a hacer otras cositas, muchachos, porque faltan hacer cosas afuera. Miren todo lo que, bueno, toda la piedra que tenemos por acá, muchachos. Y la piedra la vamos a utilizar ya. Ustedes se preguntarán, ¿para qué vamos a utilizar la piedra? Tenemos piedra de sobra, entonces ahora no me preocupo por eso. Pero, bueno, por acá sí, que está quedando bastante bonito, está quedando bastante bonito. Creo que eso lo voy a quitar y voy a poner madera normal. Acá puse estos pilares, los cambié, no sé si se acuerdan que esto tenía como tierra y piedra y varias cosas y grava. Entonces lo cambié, le puse los pilares, lo remodelé un poquito, como unos pequeños detallitos, y ahora se ve, me parece que se ve bonito. También, yo creo que sería buen detalle ponerle por acá la piedra, por aquí, tan, 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 y bueno. Bueno, vamos a hacer la muralla, muchachos, porque hay que subir la muralla, porque ahí está bastante todavía en fase de construcción, y no es una muralla, sino como, digamos, una pared improvisada. Entonces hay que ponerla bien. A ver, la voy a intentar poner lo más rápido posible, obviamente. Entonces hay que hacer clics como unos locos. Voy a romper ese mousito, porque literalmente yo tengo un mouse chiquito, muchachos. O sea, si algo les haría un post. Es que yo he visto que le hacen post y escriben como cosas, muchachos. Entonces yo quiero hacer eso y mostrarles mi mouse y también mi setup. Aunque yo creo que el setup estaría para un video. Aunque es un setup bien humilde, literalmente es bien humilde. Pero lo más humilde es la PC, muchachos. O sea, digamos, el monitor zafa un poquito, o sea, se salva un poquito, ¿no? Pero lo que vendría a ser la PC es así, no se salva porque es re humilde, muchachos. Literalmente yo creo que ustedes ya hubieran botado esta PC y hubieran, no sé, hubieran vendido un riñón para comprarse una PC gamer. Porque es difícil con esta PC sobrellevar los juegos y todo. Yo intenté durante mucho tiempo instalar bastantes juegos, digamos, no sé, el Roblox me va a lag, muchachos, o sea, imagínense, el Roblox, un juego tan livianito y me va a lag. De hecho, tengo otra PC, muchachos, donde pienso subir otras cosas, pero es que es una laptop y es igualmente, o sea, es un poquito mejor solo por la RAM, por el tema de la RAM, pero puedo subir. Ah, bueno, y también tiene mejores gráficos, muchachos. Tiene mejores gráficos ya que me deja instalar más cosas. Por ejemplo, no sé si ven esa barrita blanca, no sé si se habían fijado alguna vez. Bueno, esa barrita blanca que está en la parte inferior izquierda de la pantalla. Eso tiene que tener una textura azul, muchachos. Eso tendría que ser azul. Pero no es azul. ¿Por qué? Porque mi procesador tiene unos gráficos muy, muy pobres en ese ámbito, muchachos. En ese ámbito sí tiene unos gráficos demasiado pobres. Entonces digamos que algunas cosas como que no cargan bien. No terminan de cargar bien y se quedan así como bugueadas. Extremadamente bugueadas, diría yo. Entonces eso ha sido uno de los problemas que tengo con Minecraft. Porque me consume bastante, bastante gráfica. Y bueno, gráfica no, procesador. Porque son los gráficos integrados. Me consume bastante gráfica, muchachos, y ay, ya me olvidé lo que estaba diciendo, ¿lo pueden creer? Es que me concentré acá poniendo bloques. Me consume bastante procesador y los gráficos integrados del procesador. Entonces me consume mucha memoria RAM, por lo que los procesos no pueden como asignarse bien. O sea, es como, ¿cómo decirlo? Hay un cuello, como un pequeño cuello de botella, se podría decir. Yo creo que si le mejoro un poquito la RAM, mejoraría un poquito el rendimiento. Porque ahorita mismo no sé en cuánto está la CPU. La CPU no sé en cuánto está, porque está procesando el Minecraft, está procesando la grabación, que creo que eso es lo que la procesa, pero hay un cuello de botella, porque la RAM tiene que dar, sí, la RAM tiene que dar pues RAM al Minecraft. Le tiene que dar RAM al procesador para que procese los gráficos del Minecraft. Que eso pues ya vendría a ser en el Minecraft, ¿no? Y también tiene que darle RAM al programa de grabación. Por eso a veces ustedes lo ven muy lag. Porque le tiene que dar RAM absolutamente todo. Y yo solo tengo 2 de RAM. O sea, yo creo que comprar RAM sí estaría bien. Pero no sé en este momento en cuánto está. Y pues igualmente esta RAM es muy vieja. Entonces no creo que sea muy cara. Es DDR2, muchachos.
DDR2, que para los que no sepan, hay DDR3, DDR4 y DDR5, que ya es la última tecnología. O sea, yo estoy como en la segunda tecnología de DDR, porque solo hay DDR, ay, no me acuerdo si hay DDR0, muchachos. Pero que yo sepa, no. Que yo sepa, hay DDR, ah, hay DDR a secas, hay DDR1 y hay DDR2, que es la mía. O sea, yo estoy como en la tercera generación como de DDRs. No sé si me entendieron, me imagino que lo expliqué mal, pero también hay por velocidad, muchachos. O sea, usted puede encontrar RAMs por velocidades y pues lo que todos saben en general es el tamaño. Pero las velocidades también son bastante importantes porque es como el tiempo de reacción que va a tener la memoria RAM. O sea, la velocidad de la memoria RAM, la velocidad con la que va a procesar los datos. Es que a veces no me sé explicar, me explico horrible, pero bueno. Así es, muchachos, así es. Y tengo que mirar para mejorar esto, porque a veces como que la PC se queda un poquito colgante. Entonces yo creo que una ayuda adicional no le haría mal. Lo que vendría a ser los gráficos, ya no los podemos mejorar, muchachos. O sea, literalmente si compro una gráfica, y creo que esta no se le puede agregar. Bueno, si tiene, no sé hasta qué punto se le puede agregar una gráfica. O sea, me tocaría mirar el PCI Express de mi tarjeta gráfica, muchachos, porque eso también va por versiones. Y pues bueno, algunas versiones aceptan algunas gráficas, algunas versiones no. Entonces ya es como y lo bueno de una tarjeta gráfica dedicada, muchachos, es que bueno, tiene su propia RAM y todo, entonces no consume como más cosas del sistema, que es lo que está haciendo ahorita mismo mis gráficos integrados. Está consumiendo memoria RAM, entonces esto como que ralentiza un poquito los procesos de, digamos, los juegos. Dan un menor desempeño porque necesita más maquinaria para mover el procesador. Por eso, si usted tiene gráfico integrado, debería tener muy buena RAM. Pero bueno, no sé ni cómo terminé explicando esto. Literalmente expliqué acá tecnología y esto es un canal de Minecraft, no entendí nada. Pero bueno, es como narrando, contando cosas. No, no sé por qué, de verdad no sé por qué lo empecé a explicar. Creo que porque el Minecraft me da bastante lag. Ah, bueno, y también muchos de ustedes me han dicho que se ve bastante, bastante lag. Y lo lamento por eso, verdad. De todo corazón lamento eso, que se vea así el lag. La verdad, he intentado de todas las maneras posibles optimizar, pero ustedes no saben cuánto, al máximo, muchachos. Al máximo he intentado optimizar ese la computadora, todos los recursos que tiene. El Minecraft literalmente lo he intentado optimizar entre que se vea bonito y, o sea, porque así digamos que se ve bonito, se alcanza a ver todavía bonito. Digamos, si yo veo por allá el bosque, se ve horrible. Si hago el zoom, pues se ve bien. Pero digamos que lo de los objetos lejanos, o sea, que se vea bien desde lejos, ya gasta un poquito de memoria RAM. Entonces digamos que no, que eso es lo que yo intenté como optimizar. De lejos se ve horrible, eso sí nadie lo puede negar, muchachos. De lejos se ve horriblemente horrible, pero lo importante es que se viera bien de cerca, muchachos, porque lo que estamos viendo es de cerca. Yo casi no veo de lejos. Si estoy buscando algo, sí, pero si no, pues no veo de lejos. ¿Para qué? ¿Para que ustedes vean eso todo feo? No. A ver, vamos a bajar, vamos a ir construyendo este murito por aquí, que creo que por acá puedo bajar. Sí, hop. ¡Ay, Dios! Listo, estoy gastando un montón de piedra acá, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Vamos a dejarlo así por ahora. Tan, 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 tan. Listo. Vamos a ir por acá con la roca. Listo, muchachos. A ver, ¿qué más les cuento? No, creo que ya no hay nada más temas interesantes. Ah, solo sería el tema del logro, muchachos. La verdad, el logro. Uy, no, pero sí, con esta sí hay que decir cosas. Acá quitando eso me morí como unas 500 veces, muchachos. No se hacen una idea la cantidad de bichos tan... O sea, es que era exagerado, literalmente exagerado los bichos que se generaban ahí. Y una vez donde sí morí, pero no fue mi culpa. Pero bueno, no perdí nada, solo perdí niveles de experiencia. Y perder los niveles, pues ya estoy más que acostumbrado, la verdad no me interesa. Pero una vez donde sí morí, que se me literalmente dejé el juego pausado como durante 2 horas, algo así. Y cuando lo dejo pausado durante 2 horas, no sé qué pasa, pero el juego se empieza como a trabar. Se empieza a laguear durísimo.
O sea, es como si, no sé, estuviera haciendo algo, algún otro proceso exigente a la computadora, pero no lo estoy haciendo. Estoy haciendo pues lo normal del Minecraft, que vuelva a andar, ¿no? Y no, resulta que el computador le da como, no sé, un ataque ahí durísimo y... ¡Ay! Casi me caigo. Le da un ataque durísimo y se queda trabado. Pero lo curioso es que los bichos no se traban, o sea, los bichos siguen normales, ellos siguen normal con su vida. Y yo soy el que me trabo y pues resulta y pasa que me trabé y bueno, el creeper aprovechó como siempre mi peor enemigo y me asesinó, muchachos, me asesinó brutalmente. Y pues yo no quería que me asesinara brutalmente, pero bueno, el creeper es aprovechado, muchachos. Si ven que no tengo armadura, muchachos, miren, no tengo armadura, no tengo absolutamente nada de armadura. Fue porque picando eso, o sea, es como si hubiera estado en una cueva, literalmente luchando durante días, muchachos. Ahí me hicieron nada la armadura, o sea, me la desaparecieron. Solo tenía un casco de diamante, tenía, bueno, tenía pantalón y botas de hierro, muchachos. Tenía pantalón y botas de hierro. Y todo me lo destrozaron, todo, todo, absolutamente todo me lo destrozaron. Ahí en ese, en esa, bueno, en esa excavación. ¿Y qué me dio la excavación? Bueno, un espacio bastante amplio donde guardar las cosas, que ya las, ya lo que vendría a ser las torres, las voy a dejar en paz, muchachos, las voy a dejar en paz. Y yo, no las voy a hacer más grandes porque quedaría raro hacerlas más grandes. Bueno, se me acabó la piedra. Bueno, va quedando bien, muchachos, va quedando por ahora bien. Como ven, si ven que se ve como pixeleado de lejos, pues ya me imagino que están acostumbrados, yo también estoy acostumbrado. Es que, pues como les digo, no, esa opción la tengo como al mínimo. La tengo al mínimo porque sí causa bastante lag, aunque había videos que decían que no causaba lag, pero causa un montón de lag. O sea, es impresionante el lag que causa esa vaina. Bueno, voy a ir quitando cosas de acá, cosas que no sean necesarias, porque vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Si ven las torres que están por acá, pues estas torres las quiero replicar allá en el otro lado. Entonces voy a mirar cuáles son las dimensiones de estas torres. Creo que son las mismas. Son 1, 2, 3. Y cerrando son 1, 2. La cerré con 2, con una de 2 sola. Y creo que esta también la cerré con 3. 1, 2, 3. Entonces imagino que haya 1, 2 y 1, 2, 3. Ah, sí. Ya le tengo en la cabeza, ya le tengo en la cabeza, muchachos. Se preguntarán qué estoy haciendo con mi existencia. Pues estoy contando un poquito cómo voy a hacer la torre, la torre. Cómo hacer la torre. Pero primero, ay, es que me quiero subir acá. Posible que me quede difícil. Ya. Quiero dejarlas igualitas, obviamente, ¿no? Quiero dejarlas igualitas a las que están acá. Bueno, vamos a empezar desde ahí. Entonces, si esto termina por acá, muchachos, debería ser así. De ley la debo hacer acá, porque la debo hacer pegadita a esto. Entonces, hay que empezar a subir con tres por aquí. Listo, con tres, tan, 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 tan. Y empezamos a subir así. Adentro hay que picar porque no me percate, o sea, se me olvidó que me tocaba hacer las torres porque... Este ya va a ser el castillo, este ya va a ser el castillo, no se va a expandir más, o sea, más expansión me parece un poquito abusar, abusar. Además necesito espacio para mis pueblerinos, muchachos, necesito espacio para mis ciudadanos. No sé por qué le digo pueblerinos, ya me acostumbré. Necesito espacio para mis ciudadanos, muchachos, necesito bastante espacio para mis ciudadanos. A ver, necesito picar absolutamente todo esto que está por acá. ¿Por qué? Porque se me olvidó dejar el espacio para las torres. Y pues acá quiero hacer torres, obviamente, para que quede mejor. Tan, tan. Acá también debo picar. Y bueno, debo picar para abajo. Y ya quitaría una parte de acá abajo para esta torrecita. Pero bueno, es por una buena causa. Acá ya le hice de 3. Ah, bueno, y acá debo separarla con 2 y con 3. Bueno, super water drop. Ay, no. Es que me tosqueo mucho con las teclas, muchachos. Me tosqueo demasiado con las teclas. Ustedes. Bueno, se preguntarán por qué me se tosquea con las teclas. Porque yo la tengo con letras. O sea, lo que es el 7, el 8, el 9. El 7 lo tengo con la T. El 8 lo tengo con la R. Y el 9 lo tengo con la F. ¿Por qué? Porque así como que me coordino más. Me coordino más a la hora de, no sé, ir por la hotbar y coger cosas. Digamos, el arco lo cojo con la R. No, con la R cojo el agua, con la F cojo el arco y con la T cojo algún ítem que no utilice casi porque hasta ahora estoy como tomando memoria muscular, muchachos, para saber que esa es la tecla que debo utilizar para algunas cosas, porque todavía me falla bastante que
voy a intentar tomar algo de ahí y no puedo, como que se me olvida que está con esa tecla. Y a veces pierdo, digamos, los PVP, a veces los pierdo por eso, pero pues no, nada del otro mundo. Es hasta que aprenda cómo, bueno, hasta que me acostumbre a utilizar, hasta que me acostumbre que el 7 es esa tecla en específico. Porque, pues bueno, yo utilizaba el 7 normal, estiraba mi mano hasta por allá, hasta el otro extremo del teclado para seleccionar una parte de la hotbar, pero bueno, descubrí que así es mucho, o sea, si ustedes lo intentan, de verdad les va a gustar bastante. Descubrí que así es muchísimo mejor a la hora de, ay Dios, me voy a morir haciendo esto. A la hora de, no sé, digamos, quiero hacer un water drop y, ay bueno, es que la R lo tengo con esto. Quiero hacer un water drop, oprimo la R y chan, listo. Porque queda al lado de la mano, eso queda al lado de WASD. Entonces, a la hora yo de cambiar, no sé, a agua rápido, digamos, me tiran de un precipicio, puedo cambiar a agua extremadamente rápido. O necesito disparar, puedo también disparar rápido. Con la T ya es más complicado, porque, pues, no todavía, como les digo, todavía no tengo la memoria muscular o sea, no me acuerdo qué es esta ahí. Entonces, a veces, como que se me hace un poquito difícil y tengo que ver el teclado para llegar hasta esa tecla. No sé, es algo raro, algo extraño, pero es más, como más de costumbre, muchachos, como más de costumbre, si les soy sincero. A ver, listo, por acá tengo dos. Y bueno, bajo por acá. Bajo por acá. Ah, también hubo en los comentarios que me decían que me parecía mucho el estilo de Vegeta 777. Y sí, lo veía mucho de chiquito, entonces yo creo que pudo haber influido algo en mi forma de grabar los videos y de narrar los videos también. Me dijeron que hiciera el saludo también, pero o sea, ya me parece mucho. Cálmense un poquito, por favor. Ya me parece demasiado que quieran que haga el saludo. A ver, si llegamos. A ver, les voy a poner una meta. Les voy a poner una meta y lo hacemos. Ya llegamos a los 1000, muchachos. Es que estoy grabando este episodio, lo confieso, estoy grabando este episodio como atrasado. Muy atrasado, diría yo. Lo confieso de todo corazón. Pero si llegamos a los 2000 suscriptores, voy a hacer el saludo de Vegeta. A petición de ustedes, espero no compartan el clip, no compartan el clip con el Vegeta 777, porque ay no, que ahí sí haría pena, muchachos, la verdad, ahí sí haría pena. Es que si tan solo me da pena pensar haciendo eso, no me quiero imaginar ya que lo esté viendo la gente, o sea, que es, sería impresionante. Es que sí, me dijeron que se parecía bastante la forma de narrar, y yo, pues bueno. Sí, lo veía mucho de pequeño y parece que influyó harto en mí a la hora de hacer el video, pero bueno. En lo que sí puedo decir que influyó es en el de subir los episodios a tiempo, muchachos. Ahorita no lo subí a tiempo, sí, lo confieso, pero es que este necesitó más tiempo para hacerse, necesito más tiempo. ¿Por qué? Porque yo estaba minando ahí como un loco, o sea, estaba minando como un loco, muchachos, ahí para tener el episodio a tiempo, pero no alcancé. Pero los shorts y lo que. Ah, espere que acá me faltó. Acá me chequeé. Acá porque me chequeé, muchachos. Debo quitar esto. A ver. Tan, tan. Fuera, 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 fuera. Listo. Acá es que acá me chequeé un poquito con esto. Tan, 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 tan. Listo. Y acá es 2. Y creo que también en lo que influyó el Vegeta fue en mi forma de construir, muchachos. Influyó mucho en mi forma de construir. Creo que yo veía esas construcciones colosales que hacía y todavía las veo. Veo esas construcciones colosales que hace y es como que, wow, impresionante. Creo que me copió un poquito de su estilo, si les soy sincero, un poquito. Porque él utiliza bastante la piedra, pero pues bueno, es que también la piedra es un material bastante universal, se podría decir. Bastante universal para, por ejemplo, el castillo, pues usted no va a hacer un castillo, no sé, de lana. De lana, porque le cae un rayo y se lo quema de la nada. Entonces, diga, usted entra al siguiente día y ya no tiene castillo. Entonces, por eso no lo hice de ningún otro material. Lo hice, pues, quería que se viera medieval, quería que se viera bien, quería hacerle un contraste como bonito. Contraste, no sé por qué esa palabra me está complicando. El contraste, muchachos, lo hice con madera, porque es muchísimo más fácil hacerlo con madera. A ver si puedo caer acá ya. Ah, miren, ahí ya va quedando la torre. Ya va quedando la torre, muchachos. No sé si tirarme acá, es que estoy perdiendo mucha comida con el tema del waterdrop. Porque me estoy dando bastante ya. Ya. Bueno, si sí, me quité mucha vida. Ahí me muero. A ver, por favor, voy a dejar de hacer waterdrops innecesarios. Totalmente innecesarios, muchachos. La verdad, no. No me interesa hacer más de estos waterdrops. Ok. Lo que sí me interesa es subir a la altura
A la altura que está esa torre, esta torre. Sé que es mucho, sé que es mucho, pero bueno, vamos a intentarlo rápidamente. También hay que hacer otra torre allá, muchachos, o sea, imagínense. Por eso necesitaba harto tiempo. Y no se lo pueden creer que ya nos vamos a quedar sin tiempo. O sea, lo que tenía proyectado eran como 30, no, 30 no, no es especial, no era 30. Tenía proyectado como unos, ¿qué les digo? No sé, a ver, espérenlo, pienso. Tenía proyectado, ah, sí, pues porque lo estoy pensando, ya lo tenía proyectado. Tenía proyectado entre 50 a 40 minutos de capítulo, muchachos. O sea, yo tenía proyectado que hacía como estas construcciones, no sé, en menor tiempo, como unos 20 minutos. Yo dije, nada, me queda muchísimo tiempo para hacer las otras cosas. Pero no, parece que solo me va a quedar tiempo para esto. A ver, si caigo, ahorita mismo, si caigo en ese hueco, va a ser mortal, muchachos. Si no tuviera lag, si no tuviera este extremadamente lagacito que tengo por acá. Yo creo que sí sobreviviría a la caída, porque cuando no estoy grabando me salen los water drops bastante, bastante bien. Porque no tengo lag, no tengo nada que me impida como mover la cámara rápido, y esto me lo impide bastante, me limita bastante por el tema del lag. Por el tema del lag también es más que todo por el lag, o sea, de verdad el lag es mi peor enemigo. El lag es terrible, terrible. Es terrible conmigo, no me da tregua ni un día, muchachos. También es que yo soy como medio inteligente, muchachos, soy medio inteligente. Y hice el castillo arriba de una dungeon. Y cuando se generan los bichos, que son una cantidad de bichos, pero abrupta, cuando se generan esos bichos, entonces el Minecraft, cuando miro para abajo, se me empieza a lagar, bueno, a laguear, pero una cosa impresionante, muchachos. Es increíble lo que se me empieza a laguear. ¿Saben lo que quería hacer? Voy a unir estas torres. Voy a unir estas torres hasta allá. Entonces, yo creo que estaría bien. Ah, bueno. Sí, para dejarlo a la altura. Entonces, uff, cómo bajo de acá, pero no va a ser el waterdrop porque estoy perdiendo mucha comida. Entonces, voy a poner así un poquito de agüita y voy a bajar rápidamente. Listo. A ver, voy a mostrarles lo siguiente. Quiero hacer esto. Quiero hacer esto porque estas torres van a ser de defensa, muchachos. O sea, si hay un ogro, pues me va a destruir las torres y va a querer. Voy a querer asesinarlo con toda mi alma, pero para eso son las torres, para defender. Entonces las torres pueden sufrir cualquier tipo de daño, entonces es como gajes del oficio. Acá voy a construir un puentecito, muchachos. Un puentecito que va a conectar. Uy, pero si sí lo construyo de piedra. Bueno, como para hacer el contraste, como para cambiar un poquito, voy a hacerlo de piedra. Igual va a estar. Uy, uy, no, muchachos. Va a necesitar muchísima piedra porque necesito hacer otro muro interno para que separe el patio, que pues es lo que están viendo abajo mío. Para que separe este patio. O sea, no sé si me hago entender. Este va a ser de 3. Entonces va a tener que hacer un muro aquí. Esos cíclopes los odio, muchachos. O sea, se generan dentro de la estructura. No sé por qué. Porque quieren. Bueno, porque les gusta el castillo, más que todo. Les gusta el castillo. Venga, pero ¿por qué puse esto acá? Ni siquiera lo quería. O sea, ni siquiera estaba apuntando allá, muchachos. Es que el lag es poderoso, el lag es poderoso, ¿sí? Es poderoso. Ay, Dios mío, por favor, ya. Déjame en paz, lag. Déjame vivir, déjame ser feliz, por favor. No me puedo creer que ya me esté quedando sin tiempo, muchachos. De verdad, no voy a alcanzar a construir la otra torre. Pienso conectar las cuatro torres, muchachos. Así como lo estoy haciendo con esta, los pienso conectar. Pienso conectarlo con un puente allá, con un puente allá y con un. Ah, bueno. Este está complicado. ¿Saben qué se me ocurrió? Uy, pero necesitaría demasiada piedra, muchachos. Pero ¿saben lo que se me ocurrió? Se me ocurrió, ya que, bueno, la torre está un poquito corrida para el lado. Aunque no sé si se quedaría bien. Ya que la torre está un poquito corrida para el lado. Quiero. Uy, es que lo estoy pensando, pero es que no sé si quedaría bien. Bueno, quería poner acá una torre. No, lo va a hacer así. Ah, ya sé qué va a hacer allá, ya sé qué va a hacer allá. Si ¿Sí se acuerdan que yo dije que iba a ser como una torre del mago, como una torre del mago para encantar las cosas? La voy a hacer allá. La voy a hacer altísima. Voy a hacer esa torre del mago altísima. Y acá van a quedar lo que vendría a ser las torres. Entonces, conecto con la torre del mago y con las otras dos torres. Quedaría perfecto, muchachos. Ok, ya solo hay que poner una y se pone a los lados esto del resles. Todavía no tiene su altura máxima porque recuerden que todavía abajo hay más altura. Entonces voy a poner unas escaleritas porque puede que me esté. Pues estoy en peligro ahora mismo de romperme las piernas fuertemente, la verdad. No se los voy a negar. Necesito madera, muchachos. Madera es importante, mía. No alcancé a construir todas las torres, muchachos. Impresionante. Un momento, muchachos.
Ok, disculpen la pequeña pausita, es que tenía que hacer algo acá. Tenía que hacer algo acá importante. Pero, uy, hijo de madre. Es que, no sé, a veces también debo cambiar de periférico, muchachos, porque literal, el mouse, o sea, los dos mouse que tenía antes ya me sacaron la mano en los clics ya no les sirven. Era por lo que, o sea, es que se le reduce mucho la vida útil haciendo demasiados clics. Este también yo creo que dentro de nada saca la mano, aunque esperemos que no, esperemos que sea resistente. Pero este, de hecho, el chiquito es muy chévere para hacer los clics porque se puede coger muchísimo mejor. Es que los otros que yo tenía eran grandísimos. Y pues, obviamente podía hacer los clics y pues obviamente se le podía configurar lo que vendría a ser. O sea, tenía como mejor agarre de superficie, algo así. Y se le podía... Se le podía configurar mejor la sensibilidad, muchachos. Era muchísimo más óptimo configurarle la sensibilidad a ese. Bueno, creo que ya no alcanzó a construir la otra torre, entonces creo que va a ser más bien puente, el puentecito lo va a completar por acá y les voy a mostrar un poquito mi idea. Mi idea cuál es. A ver, voy a construir el puente para la izquierda. Porque acá, digamos que no me da mucho margen. Me manda para el otro lado del puente y no puedo caminar bien. A ver, listo. No sé si se está logrando apreciar. Aunque saben que, muchachos, creo que la hice un poquito dispareja. Creo que la tiene que correr la pared un poquito para adentro. Entonces va a tener. Uy, no, estoy loco. Creo que simplemente le voy a hacer como. La voy a rellenar más porque no pienso hacer. Porque me tocaría correr un poquito más la construcción para acá y no quiero. Porque si ven que queda como un bloque de distancia entre la pared y el puente. Entonces yo lo que quería hacer era subir los muros, muchachos, para obviamente diferenciar las cosas y hacer como piezas acá dentro de estos muros, muchachos, para que o bueno, hacer como salas, como pisos, muchachos, para guardar las cosas, para guardar las flechas, para guardar todo lo que vendría a ser la artillería para disparar, para atacar. Obviamente no voy a guardar flechas ahí, va a ser como más de decoración, pero bueno. Va a ser como más de decoración. Ah, también me dijeron que dejaran los mods en los comentarios, muchachos. Entonces yo creo que los mods de este video los voy a dejar en los comentarios. Y bueno, ya esto estaría así. Estas dos torres no las voy a unir, obviamente ya están unidas. Literalmente solo es bajar un escalón y ya. Bueno, esto quedaría así, muchachos. Y lo que yo quiero es... Bueno, sí, que se puede transportar uno muy fácilmente. Lo que yo quiero es subir el muro. El muro hasta aquí. Bueno, tengo 5 minutos, entonces creo que les puedo mostrar un poquito de la idea de que les estoy hablando. Por acá abajo, por este poquito de agua. Y no sé si se alcance a apreciar. ¿Sí ven que queda como un bloque de distancia? Entonces va a quedar raro. Va a quedar raro porque yo lo quiero subir. Yo lo quiero subir para tapar esto. A ver, voy a intentar ponerlo lo más rápido posible porque ya me quedan solo 4 minutos. Me quedan 4 minutos para demostrarles mi punto. Entonces voy a hacerlo rápido. A ver, modo tryhard activado, modo concentración activado. Perdón, mausecito, si te estoy dando muy fuerte con los clics. A ver, listo. Ahora empezamos a llenar acá como locos otra vez con los dos bloques. También es que toca oprimir el chip, o si no, esto no funciona. Si no, esto no funciona para nada. Tenemos que subir esta pared en menos de 4 minutos. Es un proyecto bastante... O sea, es una... algo bastante como medio loco, pero bueno, hay que subir la pared hasta allá. A ver, si te dejas de caer, bro, sería genial. No sé si está cayendo el muñeco. No creo que la pueda levantar en 4 minutos. A ver. Por favor, quiero levantarla, ¿sí? Quiero levantarla. Gracias. A ver, por favor. Necesito más. Ah, bueno, ya me voy a quedar sin piedra. No, nos falta la mitad de camino, muchachos, imagínense. Nos falta la mitad de caminar, por favor. Por favor, quiero ponerla más rápido. A ver, vamos a trabajar, muchachos, vamos a trabajar. Me voy a agachar. Agáchese rápido. No, muchachos, está complicadísimo. O sea, con el lag y otras cosas más sumadas, como que el teclado no quiere colaborar, y mirar para abajo tampoco es una buena solución. ¿Por qué? Porque allá está la dungeon y debe haber 500, 1920 bichos. Si aparece un ogro ahorita y me destruye todo eso, me va a querer pegar un tiro. No puede ser, o sea, esos ogros literalmente son lo peor que puede existir en el mundo. Esos ogros son terribles, muchachos, literalmente son terribles.
Es que yo estaba en mi casa un día tranquilamente, yo creo que me dejaron traumado con eso. Estaba tranquilamente, pues la vez que ustedes vieron que me destruyó, o sea, no lo vieron porque logró literalmente solo empezó, o sea, me cogió bronca apenas yo entré al mundo, me cogió bronca. Dijo, bueno, ese señor hay que molestarlo, va a empezar a grabar, entonces hay que molestarlo. Y no sé, me cogió bronca y empezó a destruir mi casa. O sea, bloque, no, bloque por bloque no, ojalá ese bloque por bloque lo hubiera alcanzado a tener, pero no. Empezó a destruir absolutamente todos mis cofres, asesinó mis tortugas, o sea, odio los ogros por esa razón, odio los ogros. O sea, me parecían chéveres al principio, pero no. Ahora ya no. Ahora los odio. Ahora los odio totalmente. El primero me pareció chévere, porque era un ogro infernal. Entonces era como chévere, yo, uy. Porque esta es la primera serie que yo hago, o sea, la primera vez que juego con mods, muchachos, y la primera serie que hago con mods. Entonces soy bastante inexperto en esto. Bastante, 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 diría yo. Y se me van a empezar a generar bichos arriba, muchachos, entonces hay que tener cuidado con algún creeper volador que quiera bajar y destruir mi muralla, que ojalá no sea el caso, porque hay muchos creepers voladores que están bastante loquitos. Prueba viviente del otro capítulo que estábamos minando y literalmente ese creeper. Es que yo sabía, hice water drop y ese creeper saltó de una vez. Y bueno, para los que no lo sabían, muchachos, si usted, digamos, un creeper le va a explotar, usted si no quiere que el creeper le haga daño, entonces usted le debe poner un bloque entre usted y el creeper. Entonces esto lo que hace es evitarnos totalmente el daño. Si quieren, ahorita los probamos, pero ya no creo que alcance. Le evita el daño total a usted. O sea, cuando hay una explosión, usted solamente se pone un bloque delante para que la explosión no le dé, o un bloque debajo de la explosión. No se ponga un bloque arriba de la explosión, sino le va a hacer demasiado daño. Le va a hacer demasiado daño a esa explosión. Si se pone un bloque abajo, la explosión no le va a hacer daño. Si se pone un bloque adelante entre usted y la explosión, la explosión tampoco le va a hacer daño. Pero si se pone arriba, o sea, más arriba de la explosión, o a la altura de la explosión, la explosión le va a hacer demasiado daño. O sea, va a ser un daño brutal que le va a hacer la explosión. Entonces esa es mi recomendación. También es lo mismo para Crystal PvP, creo que es la vuelta. Es lo mismo para Crystal PvP, muchachos. Bueno, muchachos, creo que ya no alcancé a poner este muro. Bueno, lo alcanza. Voy a ponerlo último solo por ustedes, para que vean cómo queda ese muro de una vez por todas, porque quiero que vean cómo queda ese muro. Entonces hay que poner rápidamente esto por acá. Es que se me está expandiendo bastante. O sea, yo, ay, cogí grava en serio. Yo dije que no lo iba a hacer de una hora y literalmente ya es casi una hora. Casi una hora. Yo me acuerdo que antes, los primeros capítulos, hacía videos así de largos, totalmente larguísimos, muchachos, para que ustedes los vieran. Y pues parece que a ustedes les gustaba bastante esos videos. Les gustaba bastante los videos largos. Y pues bueno, esperemos que se le den el mismo apoyo. El primer video que subí, yo creo que por eso empecé a subir videos. Es que lo vieron 300, algo, 400 personas, algo así. Entonces yo dije, uy, no, acá tengo que empezar a subir videos, debo aprovechar esta oportunidad. Y efectivamente fue bueno aprovecharla, muchachos, fue demasiado bueno aprovecharla. Demasiado, demasiado. Si viene ese zombie, está ahí intentando subir a mi super muralla, pero no va a subir en años, a menos de que suba por las escaleras, pero no va a subir en años en esta montaña. O sea, todos los bichos que están ahí ya me tienen el agro puesto. Si yo bajo, ese ogro me va a destrozar toda la existencia de la casa. Pero como no pueden, pues están ahí pobrecitos. Están ahí pobrecitos y no pueden subir. A ver, por favor, quiero terminar esto. Quiero terminar esto, subir un poquito y ya. Y ser feliz con mi existencia. Porque les habré mostrado qué era lo que tenía en mente. Allá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Esos cíclopes de verdad los odio porque están en mi casa en todo momento. Vamos a tener que convivir. Van a ser nuestros compañeros de cuarto, literalmente los ogros. Los ogros porque nunca se van. Bueno, los ogros sí, los ogros nunca se van. Y los cíclopes también nunca se van. Ojalá se pelearan, sería una batalla épica. No sé si se pelean. Puede que sí, puede que no, no lo sé. Eso sí, los conozco totalmente. A ver, por favor, ya me queda un poquito. Gracias. Oye, ¿qué haría de tal manera, muchachos? ¿Qué haría de tal manera? No sé, creo que no se nota desde afuera. Entonces voy a bajar. Y les voy a mostrar cómo quedaría absolutamente todo el castillo. Porque no sé si lo voy a poner dentro de cámara, que yo creo que no. Miren, esto quedaría así. Hay que ponerle iluminación porque así aquí esto va a ser un spawn de bichos impresionante. Pero bueno, muchachos, espero de verdad que les haya gustado el capítulo. Y muchachos, empezamos ya con la construcción del castillo en forma, muchachos, de verdad. Esto va a quedar increíble. Voy a intentar que quede increíble, muchachos.
Y bueno, esto sería todo por el video. Y muchachos, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que le están dando al canal, muchachos. Muchísimas gracias por los 900 suscriptores, muchachos. Y bueno, esto sería todo por el video. Y muchachos, espero que les haya gustado. Si dan like, se suscriben y comparten, se agradece de todo corazón, muchachos. Activen la campanita para que no pierdan ninguno de mis videos, muchachos. Pero estén mirando mi canal, ya que YouTube a veces no notifica que yo subo videos, para que no se pierdan ninguno de mis videos, muchachos. Y bueno, esto sería todo mi parte, muchachos. Besos, abrazos y hasta la próxima. Adiós.